bravo. ¡Qué buena canción! ¡Qué romántica! ¿Cierto? ¡Qué profunda y qué fuerte canción! Sentimiento y compasión. Bienvenida, Mujeres Destacadas. Esa oportunidad que le damos a todas las cantantes que vengan a participar, que vengan a mostrar su creación. Me encanta, me encanta. Vas a estar más con más canciones. Sí, por supuesto. Hoy tengo una invitada muy, muy espectacular, con mucha fuerza, defendiendo los derechos de la mujer. Así que... te esperamos de todas maneras. Gracias. ¿Ok? Aquí estaré. Gracias. Buenas noches a todos. Hoy tengo una invitada realmente, realmente importante que está en la lucha diaria de los derechos de la mujer. Kiena, por favor, ven a este programa Mujeres Destacadas. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. A esta locura de hacer televisión y hablar de las mujeres. Es muy entretenida, me imagino. Sí, no, de todas maneras, de todas maneras. Hablar de mujeres y hacer televisión. Las dos cosas, por supuesto. Hoy las mujeres, bueno, siempre las mujeres han dominado el mundo, pero hoy estamos viviendo un momento muy especial y un momento histórico, radical, en donde los hombres y la sociedad completa está aprendiendo de ustedes, las mujeres. Así ¿qué está pasando? Cuéntanos un poco a esa gente desde una forma clara, directa, ¿cómo eres tú? ¿Qué es lo que pasa hoy en día con los derechos de la mujer? Bueno, hoy día, desde el 17 de abril, pongámosle fecha, el 17 de abril, unas valientes jóvenes en Valdivia dijeron stop al abuso sexual en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma de Valdivia, y después ya el 27 de abril se suma a la Universidad de Chile, y ahí vamos con los paros y toma y se va armando esta que se llama la ola feminista en que han aparecido los derechos del cuerpo, los derechos de las mujeres, los derechos a no ser abusadas, los derechos de todas las mujeres, porque finalmente, a pesar de que se ha criticado que son mujeres privilegiadas las universitarias, han usado sus privilegios para justamente hablar de todas las mujeres. Hay feminismo popular, hay feminismo campesino y todas han estado en esta ola. Kiena, por favor, ¿qué se siente ser parte de ese movimiento, marchar con esas mujeres, estar ahí en la lucha diaria? O sea, si he esperado como 30 años, imagínate lo que siento. He esperado 30 años porque hubo sequía durante los 90, durante los 2000, y recién hemos visto algo que aparece el 2006, el 2016, y ahora estoy chocha. O sea, cuando apareció esto dije, ellas vienen y vienen sin la carga que venimos, las que venimos de la dictadura, que es una carga inconsciente de miedo. Aquí estas cabras no le tienen miedo a nadie, a nada ni a nadie, no tienen tejado de vidrio, no quieren cuidar esta democracia endeble. Ellas vienen a decir, no queremos más. Nos han arrebatado todo, nos arrebataron hasta el miedo, como dicen ellas. Exacto, y efectivamente exacto, las he visto exacto, corretear exacto. A los encapuchados, las he visto enfrentarse y corretear en Concepción, las he visto corretear a las fuerzas especiales. O sea, no tienen miedo a nada. Por favor, explícale a toda esa gente, a todos esos hombres, al presidente, a los diputados, a los senadores, que este es un movimiento radical y ya. O porque sea, nadie lo entiende. De repente dicen, no, sí, podemos, todo es tibio. No. Pero esto no es tibio. Yo he tenido aquí a las dirigentes y han dicho cosas muy importantes. O sea, el feminismo, porque esta es una ola feminista, el feminismo es radical, no puede ser de otra forma, porque es... tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres y las niñas, que Naciones Unidas la ha declarado una pandemia, ¿cierto? Por lo tanto, una pandemia es una epidemia mundial y por lo tanto, todo lo que diga tolerancia cero a algo, tolerancia cero a la denigración de las mujeres, al maltrato de las mujeres, es radical, porque no lo vamos a permitir. Y estas jóvenes han dicho, basta, no lo vamos a permitir. Y que caiga quien tenga que caer. Ahora, en esta caída, quien tenga que caer, hay una resistencia enorme que ha tenido que ver con esto terrible que pasó, ¿cierto? De acuchillar a tres jóvenes que se están manifestando. Exactamente, te voy a preguntar sobre eso. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo podrías definir? ¿Cómo lo podrías transmitir a esa gente que está en la casa? Porque eso es lo que queremos. Este programa lo único que quiere es escuchar a ustedes, las mujeres, y entender lo que está pasando hoy en Chile. Y también los hombres poder aprender, queremos aprender, de verdad, los hombres estamos más abiertos y estamos entendiendo, porque a nosotros nos criaron machistas y nos criaron también. Entonces, queremos
provocar el cambio con ustedes. Mira, esto de las tres jóvenes acuchilladas tiene que ver con una historia que está pasando en América Latina y en Centroamérica. Cuando los hombres están en un sindicato, es bien difícil que alguien los vaya a acuchillar porque tienen una masa crítica detrás que los va a defender. La mayoría de las mujeres defensoras de derechos humanos o defensoras de causas de las mujeres no tenemos ese poder detrás. Entonces, muy fácil, han muerto muchas defensoras en América Latina, en Perú, en Honduras, en Brasil. Bueno, hace poco la Christine. Han asesinado muchas mujeres últimamente. Y parte de, y por supuesto, porque no tienen ese poder detrás que a los tipos les da un poco de miedo atentar. Y han muerto muchas defensoras. Y esto viene empezando a pasar en Chile, acuchillar tres jóvenes feministas que están en una manifestación, demuestra que hay una intención, obviamente. Esto no fue una pelea de encapuchado ultraizquierda contra jóvenes. No, nunca había pasado que en una marcha de mujeres hubiera barricadas con sangre que se la adjudicó este no sé cuantito patriota, no me sé el nombre, el movimiento patriota o patriótico. Al mismo, y eso pasa cuando ellas tratan de atajar para que no, porque como no tienen miedo, ¿cierto? Para que no hagan barricada, para que no hagan desmanes. Y si no paramos esto, a mí me ha llamado mucho la atención, a propósito que tú hablas del presidente, los diputados, qué sé yo, el poco eco que ha tenido en nuestras autoridades, que tres jóvenes hayan sido acuchilladas en una marcha, es muy grave. O sea, una tenía tres cuchilladas, dos en la pierna, una en la cadera. La falta. O sea, el atentado a sus vidas, eso es atentar a sus vidas. ¿Qué le dices tú al presidente que está mirando ahí? Porque sé que ve el programa, o por lo menos sus asesores lo tienen que ver. Bueno. ¿Qué le diría a él directamente como una mujer que ha estado en la lucha y que ha hablado, que puede hablar con propiedad de lo que está pasando hoy en día? Bueno, que él, si él es capaz de defender las dos patadas que le llegaron a Kast por ser un incitador al odio, sea capaz de defender a las mujeres de Chile y tolerancia cero a cualquier tipo de violencia hacia las mujeres de la niña. Pero él no dice nada. Si él es capaz de cortarle el pelo a una subalterna y hacer que ella se ría, porque en el fondo es una ofensa hacia todas nosotras. O sea, ella lo podrá encontrar muy gracioso, pero eso se hace en privado. No y, es, y una tremenda bueno. mujer, una sí, tremenda claro, mujer con una vocación. Sí. Con una y ella vocación tuvo que apechugar, podrá decir ella que pero le da lo mismo, que es gracioso. Pero seguimos en este mismo. Claro, o sea, pero y eso, ¿por qué no se lo hizo a Chávez, no, que era su primo? Que ya, por último se podría haber entendido. Y además se lo decimos con todo respeto, señor presidente, que es el presidente de todos los chilenos, queramos o no queramos, queramos o queramos, pero esas cosas no se deben hacer. O sea, eso es incorrecto, eso, él, es abuso, eso es un abuso. Pero él tiene, lo hace después, dos días después, que le quita el gorro a un vendedor, un feriante, le quita el gorro. Yo no sé si va a hacerle eso, le quita el gorro haciéndose el gracioso, se lo saca como que se lo está robando. Yo no sé si él hace eso en Casa Piedra y le va a quitar el gorro, no sé, pues a otra persona. A ver, o sea, yo hago un ejercicio. ¿Qué pasaría si alguien se lo hiciera a su hija o a sus hijas? No sé, yo creo que a él le importa mucho él y no le importan mucho los demás. No sé si él dirá, mi hija se sabrán defender. No sé si le importará mucho, la verdad que... O sea, no creo que él tenga empatía. Entonces veo difícil poderle decir que él empáticamente se ponga en el lugar de la otra persona. Yo creo que a él hay que decirle que él, siendo presidente de todas y todos y todos los chilenos, por decirlo de alguna manera, él tiene que ser el primero en respetar a las personas a las que gobierna. Porque si él no las respeta y muestra estas tonteras permanentemente, que ustedes se tiran al suelo y nosotros nos hacemos los vivos, o sea, invitando a la violación de las mujeres, bueno, estamos frente a una persona que no está capacitada para gobernar, ¿no? Kena, yo quiero invitarte a ese lugar donde vamos a conversar, vamos a hablar de todo lo que está pasando. Y gracias por estar en este programa. Nos vamos a comerciales unos minutos y volvemos. No se vayan porque viene mucho más de Mujeres Destacadas. Ya volvemos.